Drinking down the pain, tomorrow the same. Oh. Bottles on the floor, can't take anymore. No. And I'm old enough to know this now, but I can't look up when I'm falling down. Breaking up inside, running out. La selección sub-23 de fútbol de Guatemala cayó 3-0 la noche de este miércoles en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en el juego de ida de la serie por el acceso al torneo preolímpico de la CONCACAF. Con goles de Randall Leal, Roberto Córdoba y Ronaldo Araya, el conjunto tico dirigido por el técnico Douglas Sequeira inclinó la bandera a su favor, a falta del juego de vuelta, que se disputará este domingo a las 11 horas en el Estadio Alejandro Moreira Soto de Alajuela, Costa Rica. El camino para avanzar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se puso cuesta arriba para el bicolor nacional, pues al torneo preolímpico avanzan los ganadores de los Juegos Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá en la hexagonal final, a la que ya fueron clasificados los países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Únicamente dos selecciones avanzan a las justas olímpicas. Para Deseate el informe, Noé Pérez.